El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Ángel Adame Jiménez, informó hoy que han registrado caída de ingresos de en un 80% tras los daños que causó el sismo del pasado 19 de septiembre. El empresario señaló que es urgente una campaña de promoción turística para Morelos. De lo contrario, advirtió que habrá cierre de negocios y despido de personal. Lares a otros destinos, inclusive otros sectores que también tienen que ver con la economía, que también nos pueden echar la mano, por llamarlo así, viniendo al estado de Morelos, visitándolo, derramando economía. Morelos está de pie y ofrece muchísimas riquezas en todos los sentidos, tanto naturales como arquitectónicas, etcétera. Sí estamos lastimados, pero Morelos, reitero, hoy más que nunca está de pie. Una reunión con la Secretaría de Turismo Estatal donde nos comentaban de la campaña que va a salir en medios. Y Canidac, lo digo con muchísimo respeto y de forma muy seria, manifestamos que la veíamos insuficiente. ¿Por qué? Porque la exposición que hacen, sí, se ve que hacen un esfuerzo mayor a los que anteriormente se han significado. Sin embargo, comparado con campañas promocionales como Chiapas, Oaxaca, la verdad es que estamos muy por debajo de ellas. Se lo hicimos saber, ellos pidieron el beneficio de la duda en cuanto al tiempo, lo haremos de esa manera. Y si en el momento dado que se lleve a cabo la campaña no hay resultados pertinentes, por supuesto que lo señalaremos, así como si hay resultados favorables también lo diremos. Hay que esperar y bueno, que el tiempo transcurra. Finalmente, Adame Jiménez sostuvo que las autoridades han tardado en llevar a cabo acciones para que haya una recuperación en materia turística. Con información e imagen de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.